se llevó adelante con una consigna, plantar memoria para cosechar derechos. Hemos estado en toda la Argentina, la verdad que una idea extraordinaria de los organismos de derechos humanos y bueno, la Defensoría, como siempre, vamos a lo claro, es un organismo de defensa de derechos y garantías, en particular los derechos humanos. Por lo tanto, nuestra obligación, nuestro compromiso es estar acá, lo hemos hecho siempre. Está hoy un número muy importante de personas de la Defensoría, pero fundamentalmente es un compromiso de vida. Recordar en estos momentos las palabras de don Julio César Estracera cuando se paró frente a los jueces con absoluta dignidad y en nombre de toda una sociedad y de una generación y les dijo, señores jueces, nunca más. Y acordarse para las generaciones futuras también que ese día quedaron plantados un piso de derechos, de valores morales y éticos para la sociedad argentina en su conjunto. Nunca más un golpe de Estado en la Argentina. Primero, festejar que seguimos de pie, que las madres y abuelas nos marcaron un camino indiscutible de lucha, de esperanza, y que ese camino pudo llegar a las victorias. Y segundo, reflexionar en torno a todo lo que impuso la dictadura. Para eso fue necesario desaparecer 30.000 personas, que entre ellos el plan económico. Lo más importante fue la imposición de ese plan económico genocida, que cerró fábricas, que apuntó contra el movimiento obrero, que dejó más desocupados, que se endeudó al país. Y en estos 45 años debemos reflexionar, porque nosotros hoy los argentinos tenemos democracia, tenemos que cuidarla, pero hace muy poco tuvimos un gobierno que durante 4 años impuso el mismo plan económico y hoy, producto de eso, tenemos, por ejemplo, más del 50% de los niños que son pobres, ¿no? Entonces, este día también es para reflexionar a toda la ciudadanía, para que no se vuelvan a repetir el neoliberalismo, para que no en la Argentina no haya más desaparecidos invisibles, para que sigamos luchando nosotros como militantes para que terminar definitivamente con la pobreza.